I gave you my heart. Hola, hola chicas, buenos días. Hoy es sábado 24 de octubre y vamos a empezar el brochito del día de hoy. Hoy sí vamos a andar bastante ocupados. Ahorita vamos a ir a desayunar, son las 9 de la mañana. Y mi outfit es así, vean. Unos tenisitos, un pants, mi playerita, una chaquetita. Porque ya está fresco, ya estamos empezando a hacer el frío del otoño-invierno. Y pues, es lo que vamos a hacer ahorita. No me maquillé, solo me di una peinadita y ya está ahí. Ya llegando ya nos arreglamos para lo de la fiesta. Y pues vamos a empezar el día, chicas, con toda la actitud. Así que ahorita las vuelvo a ver. ¿Ya está? B. Ahora, ¿cuál es la diferencia de R? ¿Por qué se está moviendo tu teléfono al 7? Tiene un... Entonces, ¿por qué está despausado? Yo no te creo, la papá. Cómete las fritas. ¿Cómo salen las fritas? Estoy comiendo uvita. Huevo con queso. He comido tantas cosas. ¿Qué es Elena? Comiendo macarrón y hamburguesa. ¿Eso te vas a comer? Sí, pero me falta la ketchup. Aquí está. Ya sé. Okay. Creo que la hamburguesa va al revés. Va así. Ay, me pone papi, le pones ketchup aquí. Tres ketchup. Los ketchup también van las patas, no más en el pan. Me gusta mi pan. Ya. ¿Tú dijiste listo y yo ya hago? No, no más me enseñan la mesa. También me enseñan la grande. Sí, o sea, por ese lado, pero yo de que se aquel güey. Sí, terminó. Yo le estaría diciendo que dejar un fin de semana primero. ¿Sí? Empezamos la joda, ya están los enanos. Y voy a empezar ahorita yo a dar una averiadita para aventajarle.
bizcocho, también hacia la mano. Hola, Chor. Hola, chica. Ya no llegó mi pesa, ya se gana. Ahí está la cuña con su panza. Vuelve a saludar. Vuelve a saludar. La cuña con su pancita. Yo sufriéndole y aquí está la jarra. Sufriendo. ¿Cómo se llama madre? ¿Cómo hay que salir de madre? ¿Seguro? ¿Hay que salir? Dylan, tacos. Sí, que sabía, sí. No vas a comer, Dylan. ¿Eh? ¿Sabes que sabía? Ah, creo que lo vas a explicar un ratito y ahorita que te lo pongo, le pido. Pero yo no quiero que lo haga, yo creo. Déjalo que venga un ratito. Ey, antes se hacía todo aquí mismo, ¿eh? Se tomó, comió bien en el... No sé, ya creo. Ya no sé que la cocinaban acá allá en la casa, entonces sí. Digan hi para el blog. Andas atrasadito. Ahí anda mi rorro, come, come. Diga hi, puñi. ¿Quién sigue para la foto? Ahí está mi bizcocho, lo miro. Ahí está la fotógrafa. La fotógrafa Mayris. 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 Ahí está mi marido que la tiene atrasada. ¿Quién? Ahí está el cuñado que también la trae atrasada. Sí, bueno, sí, pero bonito. Aquí está la ciudad, gente bonita, pero se vea la mujer. Los tíos, los tíos. Ya quedó medio trecho. Ya quedó, es que póngase usted. Los tíos. Andrea, ¿ya pasaste? ¿Ya pasaste?
Tómale, Mayri. Dale, Mayra. Mayra, ¿ya te tomas esto? Tómame a mí. Tómame con el... con tu teléfono, mi hermano. Andrea, ¿Ya pasaste? Tómale, Mayra. Dale, Mayra. Mayra, ¿ya te tomas esto? Tómame a mí. Tómame con el... tómame con tu teléfono, mi hermano. La fiesta era pulmón, ¿verdad? Todavía no se acaba la fiesta, bizcocho. Es el artista. Familia. Uno, dos, tres. La cucaracha subió la telaraña. Eso fue la araña. Tienen que ponerse y tomarse el biberón con cerveza. Cada persona, enfrente uno del otro, ponga dos. Voy a poner dos mujeres y dos hombres. Aquí viene la espalda. No, Dylan, diles que pasen dos mujeres y dos hombres. Diles que pasen dos mujeres y dos hombres. Que les guste la cerveza. Y si no, pues todo que pase. Pide dos voluntarios, cuatro voluntarios, dos mujeres y dos hombres. Que les guste la cerveza. Dos hombres y dos mujeres. Dos mujeres que les guste la cerveza. ¡Faltan dos hombres! ¡Dos hombres! ¿Qué hay? ¡Di otra vez! ¡Dos hombres que les guste la cerveza! Dije que dos hombres que les guste la cerveza y dos niñas que también. ¡Esa, papá! ¿Eh? ¡Dile a tu picoño! ¡Falta un hombre! ¡Dile a tu picoño! ¡Al papá! O mujer, pues, ya que se anime. Quien se anime, porque los hombres ponen de pretexto que van a manejar. Falta una. Falta una persona. Falta un hombre. Un hombre. Por favor, pásenos un hombre. Quítate el tuyo y pónselo a Dylan. Va a manejar con familia. ¡Esto! ¡Siéntese acá! A ver, diles que les vas a contar hasta la de tres para que empiecen, Dylan. Voy a contarles hasta la de tres. Uno, dos y tres. Ándale. ¡Ay, me atacaron! ¡Súpenlo todo! Van a perder este juego. Hasta que se lo acaben. Sí, todos tienen dos oportunidades de si lo quitan, trampa. ¡Vamos! ¡Échale porras, pues, al que le vayan a echar por! Esto más dura que un día. ¡Échales porra! Dije todo. Los hombres parecen que resisten. Los niños no veo que resistan. Creo que uno les está haciendo un poco de trampa. ¡Ay, no! Ya me salió un locutor aquí. Los niños están ganando. ¡Vamos, Dylan Toys! Que duren, tienen que, si son inteligentes lo romperían. Guarda la tetera para que más rápido. La, no, más, es no destaparlo, que se la acaben pero sin destaparlo. La tetera no importa cómo quede. Los niños están ganando. ¡Vamos! Tienen un minuto. Si no caben los niños no tienen poquito, luego que una niña tiene un poquito. Los niños tienen dos. Creo que las niñas están ganando. ¡La señora ya! ¡La señora! Dos, uno.
este juego fue ganado por las niñas. Y la mala de niños. Ay, te estoy disculpando. No me has hecho un salsazo acá en la espalda. Eso, Miguel, que no se te atrase. ¿Ya te salió el locutor? ¿La canción? Pongan canciones. ¿Cuál es música? Persona. Que agarren papel y para medir la panza a la embarazada. Este juego es de medir la panza. ¿Qué, como crean? Que a los niños gordos tienen que medir la panza, pero que sean papás o hombres. Queremos dos hombres y dos niñas. Todas las personas y todas las niñas tienen que estar aquí. Todas las niñas tienen que agarrar un rollo. Del tamaño que crean de este lado. Aquí viene. Por favor, queremos que sean niños, todos los niños, por favor. Rápido, rapidísimo, que ya veo. No veo ningún niño. Qué bueno. Bueno, vamos a poner una canción. No sé si no, pero te lo tienen que medir ya, ¿no? O hasta el rato. Oh. ¿Para qué dice? ¿No quiere ir al baño? Eso es porque ya no hay rollo allá en el baño. A ver, ¿qué pasa el primero? Nadie lo va a atinar. Y le faltó. ¡Ay, justo chingada, madre! A ver, ¿sí, ¿sí? Y le mató un poquito. Y le mató. Un poquito, mató. Mató. Ahí está, ¿no? Ahí está. También, ¿eh? Le pasó. Le pasó. Le pasó.
Muy grande. Vamos a ir, ¿tres? 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 No, 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 ella le tinó casi también. Y la señora. ¿Quién más? Mira, ya se durmió acá en el pie del comal. Se sintió a gusto. ¿Nos da tres regalos ya? Oye, están exactitos. Sí, ahí está. Fuente, las hojas también. Sí, ahí está. ¿Dos regalos? Sí. ¿Dos regalos? Sí, dos regalos. Sí, ¿dos regalos? 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 Sí, ¿Qué pasa? A ver, Víctor, ¿estás en el teléfono, Víctor? Vamos a ver qué puntería tiene. ¡Vamos, cuñado! ¿Era uno o varios, me creo yo? A ver, vamos a hacer la prueba. Ponte, por favor, voy. ¡Ey, no se apriete mucho, no! No, el que la tiene primero. No, es que tiene que salir mucha punta, ¿no, cuñado? Para que se mueva, ¿no? Sí, ¿no? El chiste es que salga la punta. Y el que lo tiene primero gana. No, no, ustedes, Sin meter las manos, una, dos. ¡Vámonos! Que no se mueva mucho, garrotazo. ¡Ahí anda! ¡Ay,
No le van a poner chile ni nada. No, sí, la extra chile. No, me no. Pero no te puedo mover la cabeza. Tú puedes comer. No puedes comer. Ella te va a dar. Ni agarrar el plato. No, ella no puede agarrar. No, no, pero chilal, cachetes. No le vayas en la nariz. Es muy pollo, chiquillo. Ya se chile. Le tiene que hacer nada a la bolsa de ella. Ah, listo. No te tomas a tu cara. A la boca de ella. Ven acá. Sí, la muchacha que va a estar solo va a estar así dando. Ella no se puede mover, ella le tiene que buscar así. Ah, yo voy a la. No, con uno. Cuando le pongo taco la nariz, ¿no? Ahí se ve toda la carne en la nariz. ¿Cómo? No, no, no. Usted tiene que comerse, ¿no? Sí, no tiene nada. Nada de reponer tragado, ¿eh? Porque vas un taco para otro. Y no pueden mover la cabeza, ¿eh? Ellos, los que están sentados. Ahí está. No, porque está caliente. Está muy caliente. Acerca la madera. Acércala. No se puede mover, están sentados, ¿eh? Venga, espérate, otro, venga. El otro, vámonos, el otro. No. Tiene que andar. El otro, vámonos, ya. Ya terminó, el otro. Tiene todo el pie todavía en la boca. No, ya ahora sí, para adentro, vámonos. El otro. Ya todo, porque el otro ya va a ganar, Ya va a ganar la otra. Y ya va a ganar. Échale, porque no te va a ganar la otra.
Ya le queda poquito, nomás le queda poquito. Y ya le queda poquito. Y ya la pierde, límpialo. Y ¿qué trae, Chon? Voy a ganar. ¿Otra vez? ¿Qué con? ¿Estoy firmando? No vengo por más tacos, ¿eh? ¿Cómo no fue el premio? Hubieran sido más tacos, ¿ah? Del premio. ¿A dónde? ¿A este?
José, vente para el José. Para el hijo del Espíritu Santo también. Para el hijo ya no hubo. Agárrate un muffin. Ana, el hijo de dos. Gracias. Ya, entonces ya. Se acabó la repartida. Ahí tal vez. Baja una, pero no me temo. Tal vez. ¿Alguien más? No, ya. La señora de allá no. Listo. ¿Eso es cosa? Ajá. ¿Quieres pastel? Gracias. John, ¿quieres pastel, John? ¿A pastel? ¿Sí? ¿También nada, no quieres? No. A ver. No está como limpio, porque divirtiéndote, tronando los globitos. ¿Se divirtió mi niño chiquito? Mi niño chiquito se divirtió. Ay, ¿son parecidos, no? Ajá, no, pero ¿esos son los que yo le di o son otros que le dieron? Pásale tú, pásale tú. Mira, eso está bonito. Ese es un trajecito, las pantiblusitas. Ese parecen a una. Y otro trajecito. ¿Qué? Y una tarjeta de visita. ¿De qué? ¿Que la cambien de quiera? Sí, sí. Ah, está bien. En la carta está barato, se agarra varias cositas. Ay, mira, esa está bonita. De tiburón. Y la cuna. Y la cuna también. Y a Chon. Y a Chon. Y a Chon, ¿dónde escondían? Andan a dueto. ¿A dónde van a ir a cantar? ¿Te acotamos con Chon, Efra? Vamos a acotarte con Chon. Mira, esos borritos están bonitos. Y es que sí hacen falta, porque ya viene el frío. Pero van a ser en el frillazo. ¿En enero? ¿Diciembre, enero es un frillazo aquí? Todavía no se le acaba el maquillaje. Lo bueno que la pestaña no se cayó. Mira la mía. ¿Estás embarazada otra vez? ¡Miguel! ¡Son los tacos! Así queda uno. Todavía no se me baja la panza. De Disneyland duré como 4 años, mijo. De si no, yo creo que 4 años. Luego no se floja la panza cuando ya salió. No, tarden en inflarse. ¿Qué piensas tú? Si se infló de un rato para otro, no. También tardan en inflarse, no. Está bonito. Y vienen a juego con el gorrito. Ay, sí. Dígamelo a mí. Y a las calcetitas. Y esas no les quedan todavía cuando llegan. Sí, porque tengo que lavar. Todo tiene que quitar. Y lavarlo con shampoo de bebé. Y que comprarse un shampoo de bebé. ¿No hay tijeras? ¡Coche, tráele a tu mamá las tijeras! Las tijeras, ahí están en el cajón de la cocina. Están los cuchillos, las cucharas. Porque se va a acabar los dientes sacar tantas cosas. ¡Ay! ¡Pájaro! Biberones, sí, ya no tengo que comprar biberones. Ay, ya que biberones, yo tengo que lavar los míos, están todos duros. Ay, yo ya necesitaba estirarme. Yo ya necesitaba que me estirara. Sí, ya estaba cansado, mi papá por eso estaba llori. Le di Bibi y todo, ya cuando estaba sacando el carro y nada, llori, no se calmaba. Pues ya quería salirse de ese asiento. He hecho toda una bolsa para que me echen una lavadora. De arriba. Ay, con la tijerita rompa el plástico. Trae 4. Nada, para que lo lave. De todos tamaños. Para que lo agarre, ya suele servir de vaso. Ya cuando le agarre. Cuando le agarre ya las cositas, se lo agarra ya con vaso. Y un chupón. Es lo que va a sobrar basura. ¿Quieres llevar basura? Sí, no, ya no vamos a tener baby shower pronto. No, ya entiendo de baby shower yo. Bolsas, pues le llevé la roja. Mira, un osito. El banquillo. Ah, ya que no está aquí.
Es un títere. Títere para que le hagan. No, es un títere. Mira, niño. Niño. Esas están bien calientitas. Sí, una que le dio Mayra y otra que le compré yo. Una de como elefantitos, pero es toda gris. Y una que le dio Mayra, azulita. ¿Chon? ¿Y? ¿Le molestó? Ay, yo voy a tener columpio. Un acelerito. Ay, lo que sale es basura además. Ya. Pañales. Me pasa el de pañales. Me también tiene que deshacer. Más basura. Zapatos. Está bonito. Y de casa le salen un tapín. Más ropa y más ropa acá. Ay, no. Chica, bye. Bye. Gracias por asistir a mi fiesta. En el próximo video nos vemos. Bye, chicas. Aquí cerramos el vlog. Bye, diles. Chavis, coche, ya saben. Ah, son de recién nacido. Y pues nos vemos en el próximo video. Mi pestaña, vean, ya voló. Bye, gracias. Ya saben, si les gustan nuestros vlogs, no se olviden de suscribirse, darle like y compartir con la comadre que creen que les interesa el chismorreo que armamos aquí en este canal. Besos, bendiciones y les veo en el próximo videito. Gracias. Bye, hasta la próxima. Bye.